Buenos días. Buenos días. Ánimo. Bueno, pues vamos a informar sobre la situación de la salud, todo el plan de salud que se está implementando. Estamos ya por terminarlo, por levantar las banderas blancas en los estados del programa IMSS Bienestar, y queremos informarles cómo vamos, y luego ya preguntas y respuestas. Entonces, el doctor Jorge Alcocer tiene la palabra. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Como cada 15 días en el Pulso de la Salud, hoy 27 de agosto, tenemos la participación del maestro Zoé Robledo, quien nos informará los avances que sigue logrando el IMSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados que han sido federalizados. En este caso, con dos temas, estado por estado. El primero es la brecha de personal de salud de médicos, en particular los especialistas. Y el segundo tema es el avance que tiene la importante clínica que es nuestra. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, doctor Jorge Alcocer, doctor Ruy, muy buenos días a todas y a todos. Informamos sobre IMSS Bienestar, la institución pública de atención médica para personas sin seguridad social, gratuita, universal, preventiva en los 23 estados. Y como lo ha comentado el doctor Alcocer, en estos dos temas, estas dos dimensiones que han sido tan importantes, en primer lugar, la incorporación y la contratación de médicos especialistas. Era un hecho que en el anterior modelo, sobre todo el Seguro Popular, se construían hospitales y cuando se acababan y cuando se equipaban, muchas veces carecían de los médicos especialistas necesarios para poder operar realmente como un hospital, como una unidad de segundo nivel. Y desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador nos hemos dado a la tarea de cubrir esa brecha de diferentes maneras. Una de ellas, la contratación de médicos especialistas de la República de Cuba. Y el otro tema, como lo hemos estado haciendo desde su presentación en abril, cómo vamos en el ejercicio ya de los recursos de la clínica es nuestra, este programa para la rehabilitación de más de 11.400 centros de salud en el primer nivel de atención, desde centros de salud de un consultorio en zonas muy apartadas, en donde se generaron y se realizaron asambleas, y es la propia gente de la comunidad la que está ejerciendo los recursos para rehabilitar, equipar o dotar de mobiliario a estas unidades. Si podemos ver la primera, sobre médicos especialistas, para darnos una idea, en 2019 se tenían 18.614 médicas y médicos especialistas en la atención de estos 23 estados a la población sin seguridad social. Estamos hablando de más de 600 hospitales que tenían brechas en médicos especialistas. Hoy son 26.272. Y una cosa importante es qué tipo de médicos especialistas médicas también, desde luego, hemos estado contratando. Por ejemplo, una de las categorías quizá más relegadas era anestesia, y un quirófano sin un anestesiólogo no permite que un cirujano pueda llevar a cabo su función. Por eso se han contratado, y hoy se cuenta ya con 4.084 anestesiólogos, 3.939 pediatras, 3.595 cirujanos, 3.360 ginecólogos, 1.600
391 urgenciólogos, también muy importante. Teníamos que fortalecer las áreas de urgencias. Hay una especialidad específica de urgencias para este servicio. Y también la medicina interna, que es fundamental. Muchos hospitales tienen pisos enteros de medicina interna y muchas veces no se contaba con ellos. Hoy ya hay 1.497. Y además estamos concluyendo en esta segunda etapa del convenio con los servicios médicos de Cuba, más la contratación de médicos especialistas de México con 4.023 especialidades más. De hecho, tenemos ya programados todos los vuelos desde Cuba con médicos especialistas. El viernes, según nuestro acuerdo, continúan las llegadas de ellos, y también con la contratación de médicos especialistas, cuando en las convocatorias hemos encontrado quienes van a estos hospitales. En ese sentido, el otro tema, digamos, a nivel nacional, de la clínica Es Nuestra, hasta el día de ayer se habían entregado 11.774 tarjetas del Banco del Bienestar, en donde se han dispersado 6.322 millones de pesos. No ha habido en la historia del sistema de salud mexicano una inversión tan grande y sobre todo tan eficiente a la hora de ponerla en manos del pueblo, en manos de la gente, el ejercicio de los recursos. Es rehabilitar un número enorme que, hecho de manera habitual, tradicional, burocrática, nos hubiéramos tardado muchos años. Además, nunca se hubiera podido saber si esa era la acción más necesaria. ¿Quién lo sabe? Quien está en la comunidad, quien utiliza estos servicios, y es para ellos evidente que es lo más necesario. Ahora, de esos 6.322 millones de pesos, ya han sido retirados y se empiezan a ejercer 5.033 millones de pesos, es decir, casi un 80% del monto total. Tenemos en la siguiente cómo van en el avance según algunos estados. Por ejemplo, Sinaloa, que ya todos los recursos dispersados se han retirado y están en el ejercicio, como lo vimos hace 15 días, en las diferentes acciones que han llevado a cabo: barras perimetrales, techumbres para salas de espera, impermeabilizaciones, pero también al interior de las unidades, incluso con la compra de equipo. Hidalgo, Sonora también van muy bien. El resto de los estados, Morelos, Puebla, Tlaxcala, son los que tienen un avance menor. Y recordemos que esto va en función del tamaño de la unidad. Centros de salud con servicios ampliados llegan a recibir 1.200.000 pesos. Unidades de primer nivel con un solo consultorio, 400.000. Ahora, viendo estos dos temas, médicos especialistas y el tema de la clínica Es Nuestra, que queremos hacer el repaso estado por estado, también con un elemento, una parte muy importante de las historias que ya se están viviendo con la llegada de médicos especialistas a algunos hospitales que en muchas ocasiones nunca habían tenido la presencia permanente de un médico especialista. Y empezamos con Nayarit. Lo tenemos ahí, también distribuido por especialidad. En Nayarit, en 2019, en los 14 hospitales hoy ya de Bienestar, había 273 médicos especialistas, hoy ya son 567, un incremento del 107%, y en los próximos días se incorporan 108 especialistas más, entre médicos especialistas mexicanos y también cubanos. Destacamos un caso, el de la doctora Betis Calderón Cruz, la primera oftalmóloga que está en el Hospital Civil de Tepic. Gracias a su intervención se han logrado la atención de más de 5.500 personas con diagnóstico de debilidad visual. También en Nayarit, de la clínica Es Nuestra, se han entregado 280 tarjetas y se han ejercido 128.2 millones de pesos, el 94% del monto total del programa. En el caso de Tlaxcala, en 2019 había 516 médicas y médicos especialistas en los 12 hospitales, para 2024 son 853, un incremento del 65.3%, y también se incorporan 109 especialistas adicionales en las próximas semanas. Un caso también importante es el de la doctora Dalina Reinaldo Ferrer, que es la primer cardióloga ahí en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, que ha estado atendiendo a personas con enfermedades cardiovasculares. Por eso la importancia de médicos especialistas para que un hospital realmente lo sea. De la clínica Es Nuestra se han entregado
179 tarjetas en Tlaxcala y se han ejercido un total de 59.1 millones de pesos, lo que equivale al 63% del monto total del programa en ese estado. En Colima, en 2019 había 328 médicos especialistas en 6 hospitales, para 2024 son 466, un incremento del 42% de médicas y médicos especialistas, y en los próximos días se incorporan 143 especialistas más. Un caso también que queremos destacar es el del doctor Modesto Vázquez Basabe, primer médico familiar en el Hospital Materno Infantil. Él ha estado atendiendo a más de 415 casos de embarazos y partos y ha logrado salvar a más de 50 vidas gracias a la atención oportuna. En el tema del parto hemos estado buscando que haya muchas atenciones previas al evento obstétrico. De la clínica Es Nuestra también se han entregado ya 118 tarjetas en ese estado y se han ejercido ya 55.5 millones de pesos, el 52% del total del programa en Colima. En Baja California Sur también de 2019 a 2024 pasamos de 212 médicos especialistas a 400, un incremento del 88%, y en los próximos días se incorporan 124 especialistas más. Aquí también un caso destacado es el de la doctora Lisis Osorio, oftalmóloga en el Hospital General con especialidades, el Hospital Salvatierra, un hospital muy conocido allá en Baja California. Desde su llegada a principios del 2024 ha contribuido en la productividad de cirugías de catarata. También de la clínica Es Nuestra en Baja California Sur se han entregado 55 tarjetas y que corresponden ya a un ejercicio de 27.2 millones de pesos, el 81% del monto total del programa La Clínica Es Nuestra en Baja California Sur. En el estado de Sinaloa, en 2019 había 779 médicas y médicos especialistas en los 26 hospitales, para 2024 son 1.240, un incremento de casi el 60%. En los próximos días también se van a incorporar allá en Sinaloa 152 especialistas más entre cubanos y mexicanos. Y tenemos también el caso allá de la doctora Adelcis García León, médico familiar también, en este caso en un centro de salud, en el centro de salud Estación Bamoa. Ella atiende a más de 50 pacientes mayores de 65 años con complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, particularmente diabetes. De la clínica Es Nuestra en Sinaloa se han entregado 311 tarjetas y hay un ejercicio ya de 159 millones de pesos, es decir, el 100% del monto de ese programa. En Sonora, en 2019, contábamos con 775 médicos especialistas en los 18 hospitales IMSS Bienestar para la atención de personas sin seguridad social. Para 2024 son 1.101 médicas y médicos, un incremento del 42%, y se están incorporando en los próximos días 153 especialistas más. Aquí también destacamos el caso de la doctora Yunaisis Valladares, primera especialista en medicina física y rehabilitación en el Hospital General. Ella colaborado en el diagnóstico y rehabilitación de enfermedades que afectan el sistema músculo-esquelético, especialmente en pacientes mayores de 60 años. En el caso de Sonora, de la clínica Es Nuestra, de las 219 tarjetas, ha habido ya un ejercicio de 105 millones de pesos para la rehabilitación de centros de salud de primer nivel, que equivale al 97% del monto total de ese programa en el estado de Sonora. En el caso de Guerrero, en 2019 había 662 médicos en 43 hospitales, sobre todo aquí ha habido un ejercicio en hospitales básicos, comunitarios, integrales, en zonas rurales y de alta marginación. Para 2024 son 989, es decir, un incremento de casi el 50% en las plantillas de personal médico especialista en IMSS Bienestar. En los próximos días se incorporan 90 especialistas más. Y también hay un caso interesante, el de la doctora Arletis Espinosa, especialista en medicina familiar en el Centro de Salud de Buenavista. A la fecha ha brindado atención a más de 30 familias y ha brindado orientación sobre prevención de enfermedades también no transmisibles, crónico-degenerativas, particularmente diabetes, hipertensión. De la clínica Es Nuestra, y bueno, y también, perdón, mencionar, en el caso de Guerrero, los médicos especialistas de Cuba que ya estaban en Guerrero en el momento del huracán Otis, todos acudieron a Acapulco desde las unidades para la
atención de la emergencia con el resto del personal de salud. Es la también de las ventajas que tenemos con este convenio. Y regresando a la clínica Es Nuestra en Guerrero, se han entregado 936 tarjetas del Banco de Bienestar y se han ejercido ya un total de 357.3 millones de pesos, que equivale al 83% del monto total de la clínica Es Nuestra en el estado de Guerrero. En Veracruz, en 2019, había 1.579 médicos especialistas en 62 hospitales que atienden a personas sin seguridad social. Para 2024 son 2.291, un incremento del 45%. También estos incrementos de plantilla de personal especialista pues son inéditos en muchos de estos hospitales que antes eran de la Secretaría de Salud. En los próximos días también en Veracruz se están incorporando 169 especialistas más, y aquí destacamos el caso de la doctora Yuleimis Cantero, primera dermatóloga en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, que ha estado dando consulta de dermatología, realizado biopsias, dermatoscopías y análisis de la piel mediante lámpara de Wood, temas que antes no existían en hospitales que atienden a gente sin seguridad social. Se han entregado también en la clínica Es Nuestra 1.242 tarjetas y hay un ejercicio ya de 569.4 millones de pesos en la rehabilitación de centros de salud en Veracruz, lo que equivale al 90% del monto total del programa en ese estado. En Campeche, en 2019, había 263 médicos especialistas atendiendo en 14 hospitales que hoy ya son IMSS-Bienestar. Para 2024 son 505 los médicos especialistas. Aquí ha habido un incremento muy importante, 52% de la plantilla de médicos especialistas. En los próximos días se incorporan 139 especialistas más, y entre estos nuevos especialistas está el caso del doctor Jorge Félix García, primer nefrólogo que está atendiendo en el Hospital General de Escárcega. Se han también, en el caso de Campeche, en la clínica Es Nuestra, entregado 129 tarjetas del Banco del Bienestar y se han ejercido un total de 64.5 millones de pesos, el 96% del monto total del programa en Campeche. En el caso de Michoacán, en 2019 se tenía una plantilla de 1.041 médicas y médicos especialistas trabajando en 34 hospitales para personas sin seguridad social. Hoy, en 2024, esos hospitales que ya son IMSS-Bienestar cuentan con una plantilla de 1.528 médicas y médicos especialistas, un incremento del 46.7%. En los próximos días se incorporan 109 especialistas más a hospitales IMSS-Bienestar de Michoacán y contamos también con el caso de la doctora Rosa Hidalmis González, oftalmóloga en el Hospital General, que a la fecha ha realizado más de 50 cirugías de cataratas. En el caso de Michoacán, de la clínica Es Nuestra, se han entregado 685 tarjetas del Banco del Bienestar a 685 comités. Recordemos que estos comités fueron formados en la Asamblea con la participación completa de la población. Las tesoreras, los presidentes, presidentas, fueron nombrados por la propia gente. Estas 685 tarjetas han tenido ya un ejercicio de 254 punto 1 millones de pesos para la rehabilitación del primer nivel. Esto equivale al 65% del monto del programa solamente en el estado de Michoacán. Y en el estado de Morelos, en 2019, se contaba con 494 médicos especialistas atendiendo en los 11 hospitales para población sin seguridad social. Para 2024, estos 11 hospitales ya transferidos a IMSS-Bienestar tienen 650 médicas y médicos especialistas, un incremento del 31%. Y en los próximos días, a Morelos se incorporan 174 especialistas más. Entre los especialistas que ya están laborando, destacan cuatro que están en el Hospital General de Jojutla: la doctora Navideños Armas, cardióloga; la doctora Linie Muilian, dermatóloga; la doctora Darle Stanford, nefróloga; y el doctor Alexander Sánchez, oftalmólogo, solamente en el Hospital de Jojutla, que hoy cuenta con cuatro especialistas que antes no contaba. Se han entregado también en Morelos un total de 204 tarjetas a 204 comités de la clínica Es Nuestra y ha habido un ejercicio de 61 millones de pesos para la rehabilitación del primer nivel, un 50% del monto total del programa solo en Morelos. En el caso de Zacatecas,
En 2019 se reportan 557 médicos especialistas atendiendo en 23 hospitales entonces de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas. Para 2024, estos hospitales, ya siendo atendidos por IMSS Bienestar, cuentan con 755 médicas y médicos especialistas. Ha habido un incremento de 35%. Y en los próximos días se incorporan 141 especialistas más, entre médicos cubanos y médicos mexicanos especialistas. Y el caso que destacamos es el de la doctora Esperanza Dinza, especialista en imagenología del Hospital de Fresnillo. Se tenían equipos de diagnóstico de imagen, pero no se tenía justo a el especialista en imagenología para poder hacer la interpretación y los diagnósticos. También en Zacatecas se han entregado 292 tarjetas a los asambleas de la Clínica Es Nuestra. Hay un ejercicio en Zacatecas de 133 millones de pesos en la rehabilitación de primer nivel de atención, centros de salud. Es el 90% del programa en ese estado. Y en San Luis Potosí, en 2019, se contaba con 459 médicas y médicos especialistas en 21 hospitales. Para 2024 son 561, un incremento del 22%. Y en los próximos días hay una incorporación en San Luis Potosí de 158 especialistas. Aquí destacamos el caso de la doctora Glenda Elisa Oña, primera médico geriatra en el Hospital General de Matehuala. Ella ha atendido a más de 100 adultos mayores y ha sido clave en la detección de enfermedades crónicas. Es una especialidad fundamental para el envejecimiento saludable entre la población. Y se han entregado 392 tarjetas de la Clínica Es Nuestra y se han ejercido 170.4 millones de pesos de ese programa en San Luis Potosí, que equivale al 71% del monto total. En el caso de Oaxaca, en 2019 se reportaban en 48 hospitales un total de 988 médicos especialistas. Hoy son 1.034, es un incremento del 4%. Por eso ahora tenemos una incorporación muy grande en el estado de Oaxaca de 237 médicas y médicos especialistas entre cubanos y mexicanos. Oaxaca ha sido un caso emblemático porque este número de hospitales en su mayoría son hospitales básicos, comunitarios, en donde desde luego que es más complicada la convocatoria a pesar de los esfuerzos que se han hecho con bonos para médicos especialistas, pero afortunadamente con los médicos cubanos cubriremos estas brechas. El caso más destacado que hemos identificado es el del Hospital Comunitario Sola de Vega, en donde el doctor Miguel Ángel Ramón es el primer médico internista atendiendo en ese hospital, o el doctor Pedro Pablo Cuesta, pediatra, el primero en ese hospital que ha atendido a un número enorme de cerca de 120 niños. También en Oaxaca, el caso del doctor Nessi Bandomo, primer médico familiar que se atiende en todo el sistema en ese estado. Se han entregado 1.217 tarjetas de la Clínica Es Nuestra y se han ejercido un total de 494 millones de pesos en la rehabilitación del primer nivel de atención, que también por la dispersión poblacional que hay en Oaxaca, es de los estados que más centros de salud rurales de un solo consultorio tiene y que hoy están siendo rehabilitados. Es un total del 73% del monto total de la Clínica Es Nuestra ya ejercido en Oaxaca. Y pasamos a Tamaulipas, que en 2019 tenía 1.117 médicos especialistas en 23 hospitales. Para 2024 se han incrementado a 1.260, es un incremento del 12.8%. En los próximos días se incorporan también en Tamaulipas 246 médicas y médicos especialistas. Hoy ya tenemos casos como el de la doctora Teresita de Jesús Hidalgo, que está atendiendo en una especialidad también poco usual en los servicios de salud para personas sin seguridad social, que es psiquiatría infantil. En este caso, en el Hospital General de Río Bravo. Era común verlos en los hospitales urbanos más grandes, en las ciudades o en las capitales. Ahora estamos yendo a todos los centros de salud los hospitales que nos necesitan. Ella, la doctora Teresita de Jesús, ha brindado consulta en hogares y ha sido clave para tratar depresión y adopción de estilos de vida más saludables. Se han entregado en la Clínica Es Nuestra 387 tarjetas y se han ejercido un total de 173.8 millones de pesos. Esto es el 87% del total de este programa.
Y en los estados más recientes de la incorporación a IMSS Bienestar, como Quintana Roo, que en 2019 tenía 484 médicos especialistas en los 13 hospitales que tienen a población sin seguridad social, para 2024 son 597, un incremento del 23.3%. En los próximos días se incorporan 171 especialistas más. Destaca también el caso del doctor Joel Torres, médico internista en el Hospital Comunitario de Nicolás Bravo, el primer médico internista adscrito ya de manera permanente a ese hospital. Él ha atendido más de 250 pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión y diabetes. También en la clínica Es Nuestra en Quintana Roo se han entregado 170 tarjetas del programa y se han ejercido un total de 67.7 millones de pesos en rehabilitación de centros de salud, que equivale al 83% del monto total de la clínica Es Nuestra en Quintana Roo. En el caso de Hidalgo, en 2019 había 674 médicas y médicos especialistas atendiendo en 21 hospitales. Para 2024 son 908 para estos hospitales IMSS-Bienestar, un incremento de 34.7%. Y en los próximos días se incorporan 303 especialistas más a Hidalgo. Un caso emblemático, el de la doctora Miriam Montero, que se convirtió en la primera médica familiar en el Hospital General de la Huasteca, y gracias a ella ha aumentado la capacidad de recibir pacientes en el área de urgencias. En la clínica Es Nuestra en Hidalgo se han entregado 700 tarjetas del programa y se han ejercido 331.2 millones de pesos para la rehabilitación y equipamiento de centros de salud en el primer nivel de atención. Esto equivale al 98%. Hidalgo es de los estados que más ha avanzado en la clínica Es Nuestra también. En la Ciudad de México también se ha incorporado muchísimo personal de especialista de diferentes especialidades. En 2019 había 381 médicos especialistas en 34 hospitales. Para 2024 son 2030. Es un incremento de 434% en la atención de personas sin seguridad social en estos 34 hospitales que ya fueron transferidos a IMSS Bienestar. En los próximos días se incorporan 250 especialistas más y se han entregado 211 tarjetas de la clínica Es Nuestra. Aquí podemos ver la gran diferencia. En la Ciudad de México es una de las entidades en donde menos se ponía el enfoque en centros de salud. A pesar de que se tienen centros de salud muy grandes, de muchos consultorios, son muy pocos considerando el tamaño de la población. Era en donde se puede demostrar más esta idea de la atención de la enfermedad en la lógica de la privatización y la dispersión de recursos que tenía el Seguro Popular. Pero de esos recursos de la clínica Es Nuestra, de las 211 tarjetas, ha habido un ejercicio de 122 millones de pesos, el 79% del monto total del programa. En el caso de Chiapas, en 2019 se contaba con 1.141 médicas y médicos especialistas para 53 hospitales. En 2024 se ha incrementado a 1.355, un incremento del 18.1%. Y ahí también se están incorporando 104 especialistas más, entre médicas y médicos cubanos y también mexicanos. Destacan también el caso del doctor Juan Carlos Ardiz, primer especialista en traumatología y ortopedia, que está atendiendo en el hospital de Cintalapa de Figueroa. Él precisamente ayer intervino un joven de 23 años con una lesión que logró salvar su vida. Se han entregado 1.001 tarjetas de la clínica Es Nuestra para centros de salud y un ejercicio de 362 millones de pesos, que equivale al 69% del monto total del programa. Y los últimos cuatro estados en la incorporación de Bienestar: Tabasco, en 2019 había 151 médicos especialistas en 24 hospitales, para 2024 son 701, un incremento de 564%. Y en los próximos días se incorporan 173 especialistas más. También están los casos de la doctora Yaricel Rodríguez Ramos, primera especialista en psiquiatría de un hospital general, el Hospital General de Macuspana, que ha estado atendiendo también los temas de salud mental. En la clínica Es Nuestra se han entregado 501 tarjetas de la clínica y se han ejercido un total de 216 millones de pesos para la atención de para la rehabilitación de centros de salud. Esto equivale al 87% del monto total. Puebla,
que en 2019 tenía en los hospitales operados por la Secretaría de Salud, había 1.469 médicos, médicas especialistas en 61 hospitales, para 2024 son 1.802, un incremento del 22.6%. Y en los próximos días se incorporan 233 médicas y médicos especialistas más. Aquí destacamos el caso del doctor Waldo Olmo, primer especialista en medicina familiar en un hospital comunitario en Ajalpan. Él está dando atención a más de 40 familias y ha sido básico para las campañas de prevención y orientación nutrimental. En la clínica Es Nuestra en Puebla se han entregado 894 tarjetas de este programa y ha habido un ejercicio de 270 millones de pesos, que equivale al 53% del programa en Puebla. En Baja California, en 2019, había 626 médicas, médicos especialistas en 9 hospitales que atienden a población sin seguridad social. Para 2024 son 649, es un incremento del 4%. Y en los próximos días incorporamos a 168 médicas y médicos especialistas más. Ahí está el caso de la doctora Susela Alarcón, dermatóloga en el Hospital General de Tijuana, que ha atendido más de 40 pacientes con cáncer de piel. De la clínica Es Nuestra se han entregado 117 tarjetas y se ha ejercido un total de 72.5 millones de pesos, que equivale al 92% del monto total de este programa destinado a la rehabilitación de centros de salud para población sin seguridad social. Y en el Estado de México, el último estado incorporado, en 2019 se contaba con 3.639 médicas, médicos especialistas atendiendo en 75 hospitales antes del ISEM, el Instituto de Salud del Estado de México, destinado a la población sin seguridad social. Hoy son 4.053, un incremento del 11.3%. En los próximos días también se tiene ya programado el arribo de 150 especialistas más para el Estado de México. Ahí está también los casos de la doctora Orleidis Torres, primera especialista en psiquiatría en el Hospital Guadalupe Victoria Bicentenario. Hace apenas 15 días su desempeño resultó fundamental en la atención de un paciente que llegó al área de urgencias con un episodio de esquizofrenia paranoide. También en ese estado, el Estado de México, se han entregado un total de 1.072 tarjetas del Banco de Bienestar para la rehabilitación de centros de salud, y el ejercicio en el Estado de México es bastante amplio, es de 602 millones de pesos, lo que equivale al 93% del monto total. Es el reporte, señor presidente. Y solamente para comentar, me parece, el día viernes, me parece, hubo una pregunta aquí en la mañanera de la reportera Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX, sobre un supuesto beneficio a empresas por parte de IMSS-Bienestar. Y aquí sí es importante aclarar tres cosas de manera muy puntual. Primero, justo uno de los ejercicios más importantes del fortalecimiento de lo público es recuperar la rectoría de los sistemas de salud en tres áreas que son fundamentales y que se privatizaron por completo en las secretarías de salud de los estados. El tema de higiene y limpieza, la higiene de un hospital, de un quirófano, de un consultorio, del área en donde está un equipo de imagen, un resonador magnético, no es la misma que en cualquier otro lugar. Y eso en el Seguro Social, en el ISSSTE, se hace con personal institucional, es decir, lo hace la propia institución, porque eso evita un tema que el doctor Alcocer ha insistido mucho para todo el sector: las infecciones asociadas a la atención, infecciones que ocurren al interior de un hospital o de un centro de salud. Esto se privatizó y es de lo que estamos recuperando. Segundo, el tema de los alimentos. En la atención médica, sobre todo en los hospitales, los alimentos en lugares como el IMSS son preparados por el propio personal, nutriólogo, preparadores de alimentos, ahí están las cocinas, que dotan de la alimentación al propio personal en el turno de trabajo, pero sobre todo a los pacientes hospitalizados. La alimentación de un paciente recién operado, de una mujer que acaba de dar a luz, es parte de del protocolo, es parte de su tratamiento, y en muchos lados se privatizó en las secretarías de salud de los estados. ¿Y qué se hace? Comprar medicamentos, alimentos ya preparados, con el enorme riesgo que esto implica. Y el tercer punto, las lavanderías. La lavandería no solamente se dedica a los uniformes del personal, las batas, las pijamas para los cirujanos, sino también las sábanas de las camas de los hospitales, un lugar que incluso es visto como alta especialidad, con infectocontagiosidad,
porque no es cualquier sábano, un hospital nunca es un hotel. Y también eso que en los sistemas de salud que no se privatizaron, el IMSS, por ejemplo, cuenta con sus propias lavanderías y su propio personal de lavandería. ¿Qué pasaba en los estados? Se privatizó, privilegiando que se contratara empresas de lavandería para que hicieran este servicio y cada vez más ir perdiendo esa rectoría en áreas que son claves y esenciales para un sistema de salud. En ese sentido, porque de lo que se preguntaba era justo de un contrato que además viene de un contrato consolidado. Muchos contratos, por ejemplo los de limpieza, se consolidan desde la Administración Pública Federal. Había muchas imprecisiones en la pregunta respecto a asignaciones directas. No, es una suma a un contrato ya existente que vino de una licitación pública. Pero además decirlo, muchos de estos contratos son justo los que están en la transferencia ahora a IMSS-Bienestar. Muchos de ellos venían de los gobiernos estatales con quienes hemos trabajado, con las secretarías de salud en particular, en conocer las condiciones de esos contratos, en lograr que no se interrumpa la atención y desde luego que debe de haber muchos proveedores molestos al enterarse, pues que esto que nunca debió haberse convertido en un negocio de unos cuantos, sino en la garantía de la atención de la mayoría de la población, particularmente a los que no tienen seguridad social, pues entiende que estén molestos. Ahora estamos trabajando justo en esto, desde contratos centrales, pero también con contratos estatales en el fortalecimiento de esta nueva figura, el coordinador o coordinador estatal del IMSS-Bienestar en el estado, que es quien se ocupa de la operación de los hospitales IMSS-Bienestar, de los centros de salud de IMSS-Bienestar, dejando en manos de las secretarías de salud de los estados la gran tarea de la prevención y los programas de salud pública, cuya rectoría tiene la Secretaría de Salud Federal. Era nuestro reporte, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a empezamos aquí contigo. Vamos a ir así. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca, ¿qué opinión le merece que la calificadora Fitch haya bajado haya amenazado con bajar la calificación de la deuda soberana de México si se aprueba la reforma al Poder Judicial, y el banco de inversión Stanley Morgan ha dicho también, bueno, ya ellos ya bajaron su recomendación de inversión para México, ellos ya por la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es lo que siempre hemos sostenido. Antes, estos organismos internacionales, sobre todo los vinculados a las finanzas, eran los que dominaban en los países. Imponían las agendas. No debemos olvidar que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, en 36 años, nunca el gobierno aplicó un plan de desarrollo propio de nosotros, a partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades. Siempre nos mandaban y se aceptaba por gobiernos entreguistas la agenda que el gobierno de México debía llevar a cabo. Por eso empezaron con las cartas de intención, luego las llamadas reformas estructurales, y en esencia, pues era facilitar el saqueo, el robo, el lucro, el beneficio para una minoría
a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Se redujo el salario mínimo en términos reales, como nunca se empobreció nuestro pueblo, creció la migración, tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos millones de mexicanos, creció la violencia como nunca se había visto y se enriquecieron unos cuantos también como nunca había sucedido en la historia del país durante todo este periodo. Entonces, calificadoras, corredurías, todas alineadas a esa política. Ahora, que es distinto, porque nosotros tenemos un programa de desarrollo propio con una agenda distinta, ¿cuáles son las prioridades que ellos nunca consideraron? El combate a la corrupción, eso está en la agenda, pero ellos al contrario fomentaban la corrupción, ellos son cómplices del saqueo que hubo en México. No les importaba la pobreza del pueblo. Para nosotros eso es parte fundamental de la agenda. Tercero, se dedicaban a transferir los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares, con las privatizaciones. Nosotros no queremos que se sigan entregando los bienes del pueblo y de la nación. Entonces entendemos que estén molestos por la política que estamos llevando a cabo, pero ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada, porque ahí están los resultados. ¿En qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años? ¿En qué país? ¿En Estados Unidos? En Alemania, en Francia, ¿en dónde? Ninguno. Entonces, se meten ahora a opinar sobre la reforma fiscal. Judicial. Perdón, judicial. También de la fiscal, porque como tienen que pagar impuestos que antes no pagaban, no les gusta. ¿Cuándo dijeron algo estas calificadoras de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos, a las grandes corporaciones económicas, y que eso era una gran fuga de capital del presupuesto público? Nunca. Entonces, no es para tomarlos en serio. Es como los pasquines famosos, ¿no? Con todo respeto, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, o como
la decadencia de nuestros intelectuales orgánicos, de Krause, de Aguilar Camín, que están haciendo hasta el ridículo. Imagínese Aguilar Camín diciendo de que ahora no hay democracia y que estaba mejor el PRI y Porfirio Díaz. Y Krause, que es así, es de campeonato, que hace 200 años se terminó la monarquía en México y comenzó la república, y que ya el mes próximo se termina la república y empieza la monarquía. Pues es como si se fuese a coronar a Claudia Carlota, reina de México. No. Pero vas, afamados historiadores, ¿cómo me engañaron tanto tiempo? Y los medios. Esta cadena de radio Fórmula, de pena ajena, como los conozco desde hace mucho tiempo, porque los he enfrentado desde el 88. ¿Cuántos años llevo? Desde antes, pero más desde el 88, desde que fui candidato a 36 años. Muchos jóvenes no habían nacido. José Cárdenas, Pepe Cárdenas, que grita ahí como pregonero, acaba de decir que ya me robé el águila de la bandera. O sea, y sí lo entiendo, porque allá en hace 36 años me hizo una entrevista grabada cuando empezaba yo a luchar por la democracia. Ya había yo empezado, pero estaba de candidato a la gubernatura. Y la enlató. Nunca la sacó. Entonces, estamos viviendo tiempos interesantes. Momentos estelares, diría el gran escritor. Judío. Guay. Schwein. Momentos estelares en la historia del mundo. Este es un gran libro. A ver si lo pones ahí para recomendarlo. Y tiene muchos otros. Es uno de los mejores escritores que han habido. Tiene una biografía de Fouché, magistral, y tiene otros libros. Sí, recomiendo que se lean todos. Esos momentos estelares.
de la humanidad. Estuvo, creo que en Austria, y luego en Nueva York, y luego en Brasil. Sí, y ahí se suicidó. Un gran escritor. Estamos viviendo un momento así. Es que él, este libro, habla de ciertos momentos cuando el descubrimiento, cuando la reinvención de América, cuando el triunfo de la Revolución Rusa, llegada a la Antártida. Sí, sí. También cuando se logra el acuerdo con la Primera Guerra Mundial, tiene varios capítulos extraordinarios. Entonces, son momentos que estamos viendo estelares, ¿sí? Y claro que hay esta confrontación de ideas, pero vamos bien, la gente está muy contenta, muy contenta en México. Sería bueno que los editores del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, vinieran a México, se enteraran, hablaran con la gente, que no estén nada más confiando en sus corresponsales. Incluso que revisaran lo que han escrito sobre México en los últimos tiempos, sus articulistas, porque se han dedicado a mentir, nada más que no estamos para perder el tiempo y estarles corrigiendo la página, la plana, pero hacen el ridículo. Entonces, es un poco esto, ¿no? La economía de México es muy fuerte, muy fuerte. Resiste toda esa campaña. Entonces no afectaría. Si lo hicieran, no afectaría. O no, no. Tenemos muy poca deuda ya. Externa. La vez pasada vinieron los expertos, especialistas nuestros de Hacienda, y hablan del 25% de deuda extranjera, nada más, de la deuda global. Y tenemos reservas del Banco de México récord. ¿Tú sabes cuánto? 212 mil millones de dólares. Sí. Entonces no hay ningún problema, no hay nada de qué temer. Y si hay modificaciones en el tipo de cambio, como ayer, por ejemplo, pues tiene que ver con factores externos, es lo que está pasando en Japón, en Estados Unidos, nada que ver con el Poder Judicial, como
mienten, los columnistas, expertos, voceros de la oligarquía mexicana y del el bloque conservador corrupto, nada, 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 y está muy bien, pero eso no, no, no tenemos problema. Voy a informar de todo el día primero, que es domingo. Aprovecho para invitar pues a los que quieran asistir, tienen que llegar temprano. Vamos a hacer el informe a las 10 de la mañana para evitar el sol. Entonces, a las 10 el domingo están todas, todos invitados, los que quieran acompañarnos. Entonces, voy a dar a conocer cómo está la economía del país, qué hemos hecho en el sexenio y un mensaje final. Ya terminé el documento, el borrador, ya nada más estoy pues afinándolo. Pero voy a hablar de todo esto para que se tenga información. Pero vamos, vamos muy bien. Y lo más importante, la gente está muy contenta, esperanzada. Además, pinta bien el futuro, el porvenir para nuestro país, para México, en todo sentido. Vamos a tener una muy buena presidenta constitucional, de lo mejor de México y pronto del mundo. La economía está sólida, fuerte. México es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Solo este mes ha crecido el número de empleos, casi 50 mil trabajadores. Este mes. Entonces, la economía está muy bien y sobre eso vamos a hablar el domingo. Muchas gracias, señor presidente. En una segunda, más bien es una reflexión, yo me quiero empezar a despedir de estas mañaneras. Son con nostalgia porque han pasado muchas cosas. Yo en lo personal le agradezco porque he crecido profesionalmente y pues a todo el gabinete en Yucatán han cambiado mucho las cosas, aquí en salud, agradecidos, ¿no?, que se va a hacer el hospital, se rescató el hospital de Tikul, que pues ya lo habían abandonado, con una gran inversión. Ya va a haber bienestar en los próximos meses en Yucatán. Entonces, pues es nomás esta nostalgia y agradecerle a todos la oportunidad de poder preguntar. Siempre me ha contestado con mucha amabilidad y entonces en lo personal le agradezco mucho. Yo también te agradezco por todo el tiempo que hemos estado conviviendo. Vamos a continuar viéndonos. Mi opinión es que eres un periodista
muy preparado, de los que más sabe temas económicos y financieros. Y además tienes dimensión social. No eres un teórico que en abstracto, ¿no?, imagina las cosas. No eres un tecnócrata. Sabes lo que pasa en el territorio y conoces muy bien el sureste, y ya ni hablar de cómo conoces Yucatán. Y en efecto, hemos apoyado bastante en el sureste y en Yucatán, y me siento muy orgulloso. Y se trata de un pueblo con mucha cultura, un pueblo de lucha, de gente buena. ¿Qué hemos hecho en Yucatán? Muchos programas de bienestar. Bueno, el tren, la conservación, el mejoramiento de las zonas arqueológicas, como nunca. Además, imagínense, Uxmal, Chichen Itzá, Etbalán, todo eso es Yucatán. Las playas de Yucatán, las playas de Progreso, toda la costa, el antiguo puerto de Sisal, Mérida, y nos ha ayudado mucho, bueno, todo el gobierno federal ha estado trabajando. Cuando vayan a Mérida, visiten el Parque de la Plancha, para que vean cómo quedó. El gobernador Vila hizo un buen trabajo y creó un sistema de transporte eléctrico que va de estación a estación del Tren Maya, que atraviesa todo Mérida. Se rescató no solo el de Tikul, y el no se está por adquirir, si no es que ya se adquirió el otro hospital, el regional de alta especialidad, y el Lorán, que se está construyendo. ¿Cuántas camas? 300. Y queremos terminarlo para finales de septiembre. Es un hospital que llevaba más de 100 años. Se está haciendo nuevo. Es una inversión. De 4,000 millones de pesos. Bueno, hasta se está ampliando el campo de béisbol donde juegan los Leones, el Cuculcán, y muchas obras en Yucatán. Pero en lo personal, agradecerte mucho por participar en este diálogo, porque tú nos ayudas. Cuando te pregunto, a ver, ¿cuánto se tiene de reservas en el Banco de México? Es porque yo traigo
del dato, pero no quiero equivocarme, entonces me voy a lo seguro. Y así muchos me apoyan, o sea, y agradecerte bastante, ¿no? Bueno, vamos a ir allá. A ver, vamos aquí. Pero tú estás en la segunda, ¿no? Está bien, ya está. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias, querido Carlos Pozos. Mi nombre es Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, sin puntos ni comas. Presidente, el mes pasado de agosto le planteé una problemática que tienen los ferrocarrileros. Comentó que existía esa posibilidad de pagarle antes de que termine la administración. Dio la, pues, la sugerencia ahí de que se diera nuevamente esa atención para ver si se podría lograr ese pago. Inclusive, pues, existe un poco de incertidumbre si podría convenio que hizo con ellos podría pasárselo a Claudia Sheinbaum para que se pudiera hacer realizar ese pago, y pues no se ha visto en relación a ese tema algo concreto. Y en referente a ese mismo tema, aprovechando del tema ferrocarrilero, la semana pasada hubo una orden de la Fiscalía para que un juez pudiera pedir la aprehensión del líder del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores Morales. ¿Cree que pudiera el Poder Judicial, dada la importancia de este caso, trabajar y hacer justicia para miles de exferrocarrileros a quienes Víctor Flores le robó sus cuotas sindicales? Pues eso es un asunto del Poder Judicial, y ahí no se puede hacer mucho hasta que se lleve a cabo la renovación del Poder Judicial, porque está muy mal. Si antes en el Poder Judicial todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Cada vez están peor. Martes próximo, que demos a conocer la sección de cero impunidad, van a ver lo que han hecho en estos días los jueces, y eso que están en huelga, todo lo que han hecho. Y hay que esperar. Y en caso de los ferrocarrileros, sí es un asunto que tenemos pendiente, a ver si podemos atenderlos antes de concluir nuestro gobierno. Falta un mes. Sí, gracias, presidente. En otro tema, dando continuidad a la denuncia por el monopolio de combustible en Quintana Roo por parte de la empresa Corpogas, cuyo dueño es Ricardo Vega Serrador, llegó a nuestra redacción un reporte que existen muchas denuncias ciudadanas. Estas señalan a las autoridades municipales y estatales, como son Protección Civil, SEDATU, incluso la Fiscalía, de que durante los cambios de transición de esta administración y antes de que empiecen los nuevos, estos se coluden para clausurar gasolineras que se encuentran ya operando con el objetivo de beneficiar a Vega Serrador. Se menciona que estas denuncias, que incluso se les otorgan permisos para abrir nuevos establecimientos antes de dejar los cargos públicos. Señor presidente, ¿podría ser, como en otros países, que una vez pasadas las elecciones, los nuevos servidores públicos asuman sus cargos de manera inmediata? Con esto podría evitar corruptelas y actos fuera de la ley, y esto lo digo porque ha sido siempre un río revuelto cuando termina una administración y empieza otra, este tipo de eventualidades. Lo dijo mi compañero de Baja California Sur también, referente a estos temas de clausuras y demás, precisamente por la situación. No, pero son otros tiempos. Estamos pendientes, y esto que estás planteando se va a revisar. Y no porque estemos terminando el gobierno se van a
otorgar permisos, como se hacía antes. Así es. O contratos de último momento. Exacto. No, para beneficio de particulares. Estamos muy atentos y esto no debe de suceder. Y vamos a analizarlo. Gracias, presidente. Rapidísimo. Dice el exgobernador de Chihuahua: no voy a traicionar a Morena como Germán Martínez o Lili Téllez, reitera el exgobernador Javier Corral. Por favor, es como si una paloma me ladrara. Lo digo porque, en referencia al exgobernador, en días pasados, como bien lo sabe y se ha manejado aquí en la mañanera, pues se quiso ser detenido aquí en un restaurante, en un restaurante de la Roma, por corrupción y peculado, y la Fiscalía de la Ciudad de México pues prácticamente le salvó el pellejo. Usted ha defendido tanto el no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¿Esto afecta a la Cuarta Transformación, presidente? ¿Usted cree que Javier Corral está traicionando al movimiento, está mordiendo la mano que le da de comer? Y le recomendaría al exgobernador atender y afrontar las acciones legales que están en su contra en la Fiscalía de Chihuahua, es decir, que vaya a afrontarlas, como lo ha recomendado a varios políticos y también servidores públicos. Pues él está viendo su caso y es una cuestión jurídica, legal. Nosotros, yo por la experiencia que he vivido y padecido, creo que no debe de haber venganzas políticas, y siento que el querer detener a Corral llevaba ese propósito. Era una venganza porque sus adversarios en Chihuahua, del PRI y del PAN, no lo ven con buenos ojos y no querían que llegara al Senado, o no quieren que llegue a ser senador. Independientemente de el comportamiento de los servidores públicos, si somos buenos o malos, no debe de haber venganza, no debe de utilizarse la ley para impedir los derechos políticos. Es como si usáramos la ley al pie de la letra, ¿no? Como dicen los conservadores, que la ley es la ley. Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a dos expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar dos expedientes, que significa el pago de impuestos de una empresa por 30, 35 mil millones de pesos. Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos, porque no proceden, de manera arbitraria, no solo les da entrada, sino que uno menor, creo que de 2,000 millones, se lo entrega a una ministra más decente.
y el de los 33 mil millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres porque si no ya voy a estar yo reporteando. Y ese no es mi trabajo. Pero ¿qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA, uy, qué miedo. Ahora pues irían a quejarse con el rey de España. O al Departamento de Estado, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos. Pero es evidente que violan la Constitución, pero no puedo no estar en todo, nada más darlo a conocer, que estemos pendientes. Ojalá y me toque a mí todavía ver qué van a resolver sobre estos dos asuntos, porque falta más de un mes para que yo termine, y ni modo que les lleve tanto tiempo. Además, ya es cosa juzgada, porque ya los expedientes ya pasaron por la corte, ya se resolvió en la corte de que no era de competencia de los ministros, que tenía que irse este asunto a un tribunal, se fue al tribunal, le dan la razón a la Hacienda Pública, al presupuesto público, o sea que sí deben de aportar ese dinero. Y todavía viene otro recurso y regresan a la corte y le dan entrada. Ahora ni modo que vayan a salir con que no se va a pagar. Ahí se los encargo, que no vaya a ser que yo ya me voy y me jubilo. Pero si no resuelven antes de que yo termine, ahí se los encargo, nada más para que le den seguimiento, que no se olvide. Porque están pensando que si pasa el tiempo, ya no sucedería nada. Yo creo que también ahí se equivocan, porque el próximo gobierno es un gobierno que va a actuar con honestidad y con rectitud. Pero si
Por eso, pero proceden muchas cosas. Pues. El asunto es que cómo se vería que se presentara una solicitud de juicio político contra la señora Piña, de que hay persecución. Si despidieron de Televisa a la señora Merkel, Denise Dresser. Dresser. Y lo culpan. Dresser, es que siempre me confundo, pero la señora Dresser y a Castañeda y Aguilar Camín, ¿sí? Y ya nada más falta que me echen la culpa a mí. Ah, ya. Pues yo no tengo relación con los directivos de Televisa, no los he visto, pues a Emilio no lo he visto desde hace más de un año o dos. Y a Bernardo no lo he visto desde hace como 5 meses. ¿Quién otro hay de los directivos? No, pero ese no lo he visto desde hace 15 años, lo menos, que lo encontré. Nos encontramos en una boda hace 15 años. José Antonio González también está. No, ese no, ni lo conozco. O sea, si lo veo, si me lo encuentro, no lo identifico. Sí sé que es concuño de Salinas y fue secretario de Hacienda al final del gobierno del licenciado Peña Nieto. Ese es González Anaya. ¿A ese te refieres? Sí, 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 pero no lo conozco. No lo conozco. Presidente. Nada más por último, no sé si alcance yo a tener el micrófono y aprovecho también la oportunidad. Que nos brindó, que me brindó en lo personal por cubrir tantos años en la administración, las mañaneras, las conferencias matutinas. Agradecerle a Jesús Ramírez, el vocero, y a su equipo por permitirme estar aquí también, y gracias a Dios también. Y también a todos sus funcionarios públicos que les pusimos los planteamientos y nos ayudaron a resolverlos. Orgullosamente, sus californiano, me despido. Muchas gracias, presidente, por todo. También, agradecerles a ustedes, a ti, ¿no? A todos los que han participado en esta mañanera desde hace pues bastante tiempo, y es cosa nada más de pensar en la levantada, ¿no? Ya con eso, pero ha estado muy bien, como lo estoy mencionando en los mensajes con motivo del informe, lo hicimos entre todos. Y gracias. A ver. No, vamos con la compañera. Presidente, buenos días. El director de la Flora Timberlón
noticias. Yo, en relación precisamente con la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, le quisiera preguntar acerca de que la ministra admitió a trámite una denuncia de contradicción de criterios en materia electoral sobre la asignación de curules en el Congreso de la Unión, que presentó, esta denuncia la presentó el PAN. La ministra Lenia Batres dijo que si la Suprema Corte resuelve este caso, este recurso, estaría excediendo sus facultades y pondría en riesgo la estabilidad del país. Yo le quisiera preguntar precisamente acerca de esta decisión que tomó la ministra Piña, el posicionamiento de la ministra Lenia y también si ya hubo alguna respuesta por parte de la ministra, de la oficina de la ministra, en torno al oficio que le envió usted la semana pasada. No, no, no ha habido la respuesta. Bueno, sí, le dio entrada a los dos recursos. Nosotros lo que estamos planteando es que, con apego a lo que se establece en la Constitución, en la ley, pues que ya no se regresara el expediente o los expedientes a la Suprema Corte, porque no hay un problema de inconstitucionalidad. No hay fundamento, sin embargo, le dio entrada. Y ya turnó a dos ministros este caso. Lo otro, pues, puede resultar lo mismo, nada más que, pues, eso está todavía más descabellado, porque según me informan, el PAN presenta ante la Suprema Corte un recurso oponiéndose a lo que ya decidió el Consejo del INE y a lo que podría resolver el Tribunal Electoral. Entonces, sin tener facultades, la Corte torciendo completamente la ley, o mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN que no le corresponde atender, resolver. A lo mejor es porque le da entrada a todo, ¿no? No tiene facultades, pero para no rechazar, lo más prudente, honesto, apegado a la ley, sería: no tenemos facultades en los dos casos, pero más todavía en este. ¿Y para qué está el tribunal? Si el tribunal es la última instancia en materia electoral. O sea, pero es parte de el nerviosismo, ¿no? Del coraje y también del ridículo, pues. ¿Y que le dé entrada lo considera usted como un desafío, presidente? No, no, no. Yo creo que deberían de serenarse, porque se están afectando y afectan a las instituciones
que representan, con ese proceder, con esos arrebatos. La política significa autolimitarse, es prudencia. Se hace con la cabeza, también con el corazón, pero con la cabeza. Y aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría. Por eso los he mandado varias veces a que respiren profundo, que se serenen. Ahí está el caso de Aguilar, hasta lo voy a repetir, y también en el de Krause, porque estamos hablando de los más famosos de todo el periodo neoliberal. Me acuerdo que cuando empieza la campaña de Salinas, la inician en Buenavista, en la estación de ferrocarril de Buenavista. Todavía no habían privatizado los ferrocarriles. Eso fue ese dicho. Pero siguiendo el ejemplo de Salinas, porque aunque luego se pelearon, el salinismo como política continuó con el PRI, con el PAN. Pero recuerdo que salieron en un tren de Buenavista y ahí iba Héctor Aguilar Camín con Salinas. Y luego de ser así, muy cercanos, ¿se acuerdan ustedes de las cartas que le decía Don Carlos? Y no nos alcanza. Sí, ayúdenos con más. Después se pelean porque pues cuando no hay principios, no hay ideales, pues todo es interés, todo es dinero. Los amigos son de mentira, los enemigos de verdad. Entonces se pelean porque así como se peleó Salinas con Zedillo, porque Salinas se sintió traicionado por Zedillo, porque él lo puso y luego Zedillo se le rebeló. También Aguilar, después de ser salinista y de haber recibido muchos apoyos del gobierno de Salinas, se pasa al grupo de Zedillo. Y por eso es que salen los recibos y sale todo. Pero eran de los intelectuales más afamados, y lo mismo Krause. Entonces miren cómo termina Aguilar Camín, también por el coraje, pues porque si se hubiese tranquilizado,
pues no diría tantas cosas absurdas, ¿no? Pero si lo notan, está exaltado, ¿no? Hay una parte que es extraordinaria, además que es una característica de todos ellos, son muy racistas, ladinos, diría yo, y racistas, y también clasistas, ¿no? Pero de entrada, pero no le conceden al pueblo nada, es la gente está equivocada, ¿no? No sabe. A ver, ponga el de Aguilar. Entonces nos compara con el PRI y con Porfirio Díaz. Reserva de pudor. Ah, sí. Sí, ellos, sí. Tanto el PRI como el como Porfirio manejaban las formas. Carlos, ni siquiera eran. El hecho de que la población no entienda lo que va a pasar no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No, pero esa no. No, empieza antes, un poquitito antes. Ese inicio es la clave, porque está hablando con franqueza, con autenticidad. A ver. Nuestro diagnóstico es correcto. La población lo puede o no entender. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura. Hay una partecita antes. Ahí mismo, ayer lo pusieron, ¿no es el mismo? A ver. Carlos, ni siquiera eran. El hecho de que la población no entienda. Ahí está, ese es, ¿qué es? El hecho de que la población no entienda. Eso es. El hecho de que la población no entienda. O sea, somos todos muy ignorantes, pues no entendemos. El hecho de que la población no entienda. Carlos, ni siquiera eran. El hecho de que la población no entienda lo que va a pasar, sí, no quiere decir que nuestro diagnóstico sea falso. No. Nuestro diagnóstico es correcto. La población lo puede o no entender. Lo que va a pasar, lo que va a pasar es una autocracia legal, una dictadura. Digo autocracia legal para distinguirlo del PRI, porque el PRI no tenía la legalidad para actuar como una dictadura y tenía siempre una reserva de pudor y de cuidado de las formas. Por cierto, lo mismo que Porfirio Díaz. Estos no. Está sobre todos los que están ahí. Entonces, ahora ponga Krause el tuit de Krause. Yo creo que ahí se van, pero son para guardarlos. Y por cierto, Camilo nunca dijo nada de la reforma civilista a las cortes. Sí, pero este es buenísimo. Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824, México se convirtió en una república. Después de ser una monarquía, nos convertimos en 1824 en una república. Pasaron 200 años, todo el México independiente. En septiembre de 2024,
que el Zócalo va a estar lleno, pues, conmemorando nuestra independencia y nuestra república independiente. Pero para él, en septiembre de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. O sea, una monarquía es donde existen los reyes, las reinas, es la realeza, los monarcas. Hay una monarquía en España, es una monarquía parlamentaria, ¿no? ¿O presidencial? Parlamentaria. Inglaterra lo mismo, monarquía parlamentaria. Pero acá va a ser una monarquía. O sea que esto significa que vamos a tener una reina. Una corte que se conoce al Krause. Sí. Se va a coronar, ¿no?, en el Zócalo. Claudia Carlota, reina de México. Entonces, no. Así están. Entonces, por eso pues no hay que hacerles mucho caso ahora, ojalá y se tranquilicen, se vayan serenando. ¿Sí? Yo espero que sí, espero que vayan serenándose, porque esto no les ayuda. Entre más ofendan al pueblo, pues les va peor. Que a nadie le gusta esto, ¿no? O quienes están pidiendo que intervenga Estados Unidos. La CIDH también, presidente. Ayer hubo una conferencia por parte de jueces y más de 1,000 jueces y magistrados precisamente pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres acciones puntuales respecto a la reforma judicial. Uno de ellos es suspender todo este proceso de la iniciativa, también piden una observación especial sobre México y un mecanismo especial de seguimiento. Ellos en sus consideraciones señalan que esta reforma la ven como un golpe de Estado técnico. Le quisiera preguntar también pues qué piensa de esta situación, de que están ya pidiendo… Pero pues, es lo mismo, o sea, de la CIDH. Sí, es la OEA. O sea, es irse a quejar. A Washington. Es de veras muy lamentable. No es la primera vez que sucede. Acuérdense cómo fueron a buscar a Santana al extranjero, cómo fueron a buscar a Maximiliano al extranjero. Siempre son así. Pero no pasa nada. O sea, además, hasta cierto punto, es muy ilustrativo, que nos ayuda mucho a comprender más cosas. Es que todos estos eran unos simuladores. O sea,
simuladores en todo sentido. Por ejemplo, ¿qué seriedad puede tener un historiador que dice que vamos a pasar de una república a una monarquía? Pero era de los más admirados, ¿sí? Y además con influencias en Estados Unidos, en el Washington Post, en el New York Times, donde escribió su artículo en contra mía sobre el, acaban de decirlo ahora, hombre, el Mesías tropical, en el Washington Post, hace 10 años, 15 años. Pero también entender que no son nada más ellos, que estamos pensando, es Krause, es Aguilar Camín, sus alumnos, Silva Gerso, Volpi, no, a veces están mejor ellos que los escritores del New York Times y del Washington Post, o está mejor el Reforma que el Washington Post o que el New York Times, o son lo mismo, pues. Entonces, para que no nos estemos acomplejando, de que los de afuera, antes un artículo en el Washington Post, el New York Times, que ni siquiera se enteraba la gente, pero en la llamada clase política, no, era una cosa impactante. Ya no. Incluso lo mismo en lo político. Se dice, mira el comportamiento del presidente del PAN, mira el comportamiento del presidente del PRI. Como si fueran los únicos, ¿no? No, en el extranjero, ¿por qué no ven el comportamiento? No voy a mencionar a políticos del extranjero, pero están mejores los nuestros. Ahora sí que, aunque el vino esté agrio, es nuestro vino. México va a responder, presidente. Pero la mala costumbre, aquí está lo peor, aquí, no, allá no. México está saliendo adelante de un periodo decadente. México está en pleno renacimiento. México es la economía 12 del mundo. Cuando llegamos, ese es otro dato que no les va a gustar, ofrezco disculpa, porque como no han desayunado, nada más están tomando café ahí escuchándonos, porque sí nos escuchan y nos ven. Cuando llegamos, México ocupaba el lugar 16 entre las economías del mundo. Hoy México ocupa el lugar 12
Estamos hablando de lo económico, pero en términos de cultura estamos arriba, estamos en primer lugar. México es una potencia cultural. La grandeza cultural de México está por encima de la mayoría de los países. No les gusta, y ofrezco disculpa, pero es nada más para no acomplejarnos. Todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en esta ciudad había imprenta, había universidades, eso lo decía Vasconcelos, Ulises el criollo, de cuando se peleaban, que a él le tocó vivir en Piedras Negras y estudiar en una escuela del otro lado, Iglipaz, estudiaba, y en el debate de los niños decía eso para defenderse del cuestionamiento de los niños estadounidenses. Y lo decía don Pepe Iturriaga, un gran escritor, historiador, con todo respeto. Entonces, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones. Entonces, México está bastante, bastante bien, muy bien, y debemos de sentirnos orgullosos. Y ya no están, sintiéndonos menos que nadie. No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Presidente, y nada más para terminar, sin embargo, pues hay medidas también de presión, hay organizaciones que se están pronunciando, y mientras avanza precisamente esta reforma judicial en el Congreso, hay movilizaciones. Ayer anoche hubo protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial, también estudiantes de distintas facultades de Derecho de 9 universidades también expresaron su preocupación, dijeron que realmente no hubo diálogo, y también la Cámara de Comercio de Estados Unidos sigue insistiendo en que hay preocupaciones por en materia de inversiones en torno a esta iniciativa. Yo le quisiera preguntar, presidente, si de cara al cierre de sexenio, donde usted pues ya dijo que ya se va a jubilar políticamente, ¿le preocupa o le inquieta el escenario que le podría heredar a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum en materia de estas relaciones con Estados Unidos y también con organizaciones internacionales? Yo pienso que no, y además están en su derecho. En una democracia todos tenemos derecho a manifestarnos, y se debe de garantizar el derecho a disentir en una auténtica democracia. Pero pues también en una democracia decide la mayoría, y la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación. Ayer, porque dice, se está polarizando México. ¿Por qué no pones la encuesta del Universal de ayer? Para que vean la polarización que hay. Y ofrezco disculpa porque parece que estoy aquí tirando aceite, pero agradecerle a la gente, pero es para sacudir un poco a los de arriba, ¿no? Oiga, México es de todos,
México no es de una minoría. Todos tenemos los mismos derechos. Y mire, ¿aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo el presidente? 73. ¿Quiénes lo reprueban? 22. ¿Hay de la reforma? A ver. Aprueba la reforma del Poder Judicial 63%. ¿A dónde está? ¿En este lado? Aquí. ¿Aprueba la reforma del Poder Judicial? 63. ¿No la aprueba? 25. Si fuese al revés, como el algoritmo este que aplicaron, de que todo lo que diga será al revés, botellita de Jerez. ¿Y cuál es lo otro? Acá dice que si se eligen a los jueces por voto popular, 59%, ¿no? Y 32 con que no. Entonces, todos tienen su derecho a manifestarse, todos, pero pues existe un marco legal, ahora hay un auténtico Estado de Derecho, no de chueco, no de cohecho, ahora, como existe un Estado de Derecho, nos guiamos por lo que establece nuestra Constitución en todo, y nuestra Constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias, y esos principios son los que aplicamos. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir, sí, que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Entonces sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Que... Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto
al gobierno de Canadá. O sea, parece estado asociado juntos. ¿Cuál sería el origen entonces, presidente, de esta acción conjunta? De acuerdo con su análisis. Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería. Es el Departamento de Estado. ¿Del Departamento de Estado, entonces? Sí, la carta la hace él. ¿Pero con quién es la pausa? ¿Con el embajador? ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México-Estados Unidos? No, la relación se continúa. La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México. Por parte del… De la soberanía de nuestro país. Que lo diga. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada. Pausa con la embajada. Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también? Sí, ¿se amplía también, la pausa? Claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. La no pausa. Es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Entonces queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías. ¿La pausa es con las embajadas, presidente, o con los gobiernos? ¿Mande? ¿La pausa es con las embajadas o con directamente ya con los gobiernos nacionales? No, con la embajada, porque él está buscando que hablemos. Imagínense, viene aquí y vuelvo a subrayarlo. No es un asunto personal. ¿Sí? Hemos mantenido muy buenas relaciones, muy constructivas. Pero él viene aquí, lo recibe el presidente de México, olvídense de Andrés Manuel, es la investidura presidencial. ¿Sí? Y que de repente salga a decir, vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático. Complica más las cosas, ¿no? Dice, qué vergüenza. Ahora sí que, como diría nuestro filósofo, pero qué necesidad. Mejor vamos a esperar que pase el tiempo. Sí, no hay respeto, mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Entonces,
ya me voy a ir, ya faltan 30 días. Pero mientras yo esté aquí, como presidente, no puedo permitir que se viole nuestra Constitución. ¿Qué podría poner fin a la pausa, presidente? Bueno, que haya una aclaración de parte de ellos. ¿Sí? ¿Una disculpa? Como sea, que ellos expresen que en el asunto de la constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal, legítimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos. Presidente, y en el caso del Departamento de Estado, porque usted no es la primera vez que usted cuestiona la actuación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Recientemente el secretario Anthony Blinken conversó con la canciller Alicia Bárcena respecto a la situación en Venezuela. ¿Cómo va a quedar entonces la relación con el Departamento de Estado o cuál sería la instrucción para la cancillería respecto a esta relación precisamente? Sí, con esa continúa la relación. Sí, eso no es ningún problema. Y somos muy amigos del presidente Biden. ¿Habrá un llamado al presidente Biden? No, ¿para qué? No. Es nada más que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron. ¿Esa postura, la presidenta electa? Sí, cualquier gobierno tiene que defender la soberanía de sus pueblos. Además son cosas nuestras. Es más, ya lo dijo la presidenta electa y lo dijo muy bien. Creo que dijo palabras más, palabras menos. Diálogo sí, claro que podemos dialogar, nada más que hay cosas que solo atañen a nuestro país. Creo que eso fue lo que dijo, ¿no? Sí. Sí, porque ya imagínense que vamos a debatir con el embajador de Estados Unidos. Ah, entonces para que no sea solo con un país, ¿no? Pues también que vengan de Canadá. Ah, pero como también tenemos relación comercial con China, que vengan también los de China, ¿no? Rusia. Ah, sí, y que como también son importantes los ciudadanos y el gobierno ruso, pues que ven los casos de México, ¿qué les parece, no? La señora Irma Piña, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sí? O sea, ¿creen ustedes que esté bien que se elija a los jueces, que el pueblo los elija, o es antidemocrático? Sí, por eso, preguntarle, sí, le voy a pedir una opinión. Bueno, todos los embajadores hacemos una reunión aquí. Sí. ¿Qué les parece? ¿Que se elijan los jueces, que los elige el pueblo o no? ¿Que a los ministros los elige el pueblo o no? A ver. Así como quiero que terminemos, que yo un día esté allá y ustedes acá, pero podemos aprovechar de una vez ahora. A ver, vamos a ver.
Yo les pregunto. ¿Me dan oportunidad de preguntar? Sí. Bueno, bueno, yo les pregunto. ¿Qué es mejor que a los ministros de la Suprema Corte? ¿Los elige el pueblo o que los elija el Senado? Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo. Contamos, ¿no? Para que... manténganla arriba. Cuéntale ahí, Jesús. Veinte. Bájenla. Que levanten la mano los que consideran que los elige el Senado. ¿Cuántos? Cero. A ver, que levanten sin la mano las abstenciones, los que se abstengan. No, pues ya. Ya me hicieron el día. Vámonos. Gracias. ¿Eh? ¿Presidenta hoy? Sí, hoy tenemos reunión con la presidenta. En la tarde creo que es, ¿verdad? Sí, porque tenemos reunión con los papás, las mamás de Ayotzinapa, en la mañana. Sí, así va a ser, así es. Presidente, el dólar está subiendo 19.66, ¿manda un mensaje a los mercados financieros? ¿Cómo? El dólar está subiendo 19.66, ¿manda algún mensaje a los mercados? Que es normal que esto suceda, de todas formas, nuestra moneda hasta ayer que subió era la segunda moneda más fuerte con relación al dólar ayer y sigue siendo hoy aún con esta 19.60. Sí, es que va a estar en estos días así. A ver qué puso Krause. Hace una 20 meses. Está por morir la República Mexicana. Hay monarquías constitucionales que respetan a la justicia. El sometimiento del Poder Judicial y Legislativo al Ejecutivo, aplastando las libertades y los derechos del 42% de la ciudadanía que votó en contra, tiene otro nombre, dictadura. Ya va mejorando, ya va mejorando, porque lo de monarquía estaba más distante, ¿no? Dictadura, sí. O sea, está más cercano a lo que plantea Aguilar Camín. Sí, sí, ya lo arregló. Sí. Bueno, nos vemos mañana.